Seguimos entonces. Ya estamos buscando la fachada del edificio de cumbre. Lo vamos a capturar. Póngale uno nuevo. Archivo, ya está bien. Nuevo. Ahora péguelo ahí. La imagen. Y lo grabamos, ¿no? Archivo, guardar. Con nombre, dirección 2. ¿Ya estamos? ¿Lo pudieron enviar? ¿Sí? ¿Alguien que no pueda? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya está? Ya. Ahora, dos preguntas. Por ejemplo, estamos acá en la Avenida Uruguay. ¿Qué dirección es? Ahora sí, ¿no? Porque a veces uno le dice, a ver, llévenme a la Uruguay, ¿a qué lugar? Ahí a cumbre, ¿dónde queda? Porque a veces lo llevan a la cañota, ¿no?
¿Sí? Entonces, más que todo a la universidad, ¿no? Por eso es que uno tiene que saber dónde está de ida, cuál es la dirección. Uno, a veces uno dice, pásame tu ubicación, y a uno le pasa la ubicación, pero se cruzan al frente, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, queremos que de acá del instituto, quiero saber cómo llegar al hospital de Colpi. ¿No? Entonces uno dice, ¿dónde queda? ¿Cuál es el edificio? ¿No? Entonces, dos opciones. Una, me muestre la fachada, ¿ya? Del hospital. Supuestamente al frente del hospital Cumbre va a ser una conferencia. ¿Ya? Entonces al frente del hospital. Entonces uno dice, ¿y dónde queda eso? ¿Cómo puedo llegar de aquí hasta Colpin? ¿Será que tengo que agarrar un taxi o me puedo ir caminando? ¿Ya? Entonces, esa alternativa, ¿no? Entonces, un croquis de cómo puedo llegar de aquí, de el instituto, hasta lo que es Colpin 1, 2, ¿ya? ¿Cuál es la fachada de Colpin? Sí, con K, Colpin. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente cambiamos la dirección. ¿Ya? Cámbiale la dirección. Ponemos acá que quiero buscar, ¿qué cosa? Colpin, ¿no? Busque. Por si acaso es con la terminación NI, NIG, sí, ¿no? Colpin, ¿no? Ya, entonces, acá tenemos la dirección y ya nos ha dado a través de el mapa satelital. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente acá le digo en la calle Bernabé, dice, ¿no? Bernabé Sosa, ahí le damos un clic. Y vean que acá abajo aparece, ¿no? La fotografía, la imagen. Entonces ahí le doy un clic para que se active la cámara, ¿no? Entonces acá en la cámara yo agarro y ya puedo indicar que este es el edificio del hospital, ¿no? Entonces si ustedes se fijan acá en el edificio, al frente del edificio era donde antes también era el hospital de Colpin, ¿no? El famoso conocido hospital que a través de ese se fundó y luego lo compraron el terreno de al frente y ahí ya se construyó el nuevo edificio de ese hospital, ¿no? Pero busquemos la fachada de al frente, ¿no? Este lado. Para el otro lado, haga la girar la cámara. Fíjense bien, vamos a hacerla girar. ¿Ya? Para este lado, acá. Hágala girar. En la acera de la cancha, más que todo, ¿no? O sea, hágala exactamente. ¿Ya? Entonces, este edificio de acá, hoy en día, son salones de eventos. ¿Ya? Donde se dan conferencias. ¿Ya? Ya no es este. Un hospital también se lo reconoce como un lugar de hospedaje. ¿Sí? Entonces, en este edificio de acá es donde frecuentemente Cumbre hace sus conferencias. ¿Ya? Entonces, también nosotros podemos indicar que en este lado es donde hacemos la conferencia, porque muchas veces agarra y dice. En Centro de Convenciones Colpin, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde queda? Ahí en el hospital al frente. Y uno dice, queda perdido, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que se le pueda dar mejor indicación, sería capturar la fachada y mandarlo a través de las redes sociales, del WhatsApp, de los grupos que tiene, para que así mismo llegue la persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, captúrenle la imagen al edificio que está al frente del Centro de Convenciones, al hospital más que todo. ¿Cuál es el hospital? El edificio que está al frente del Centro de Convenciones.
con, ¿no? Ese de ahí sería el hospital. ¿Ya? A ese le sacamos la captura y la llevamos a más que todo acá en Paint. Ahí pégalo. Lo grabamos y lo mandamos a los compañeros. Luego, ¿cómo llegar a ese lugar? ¿No? Si alguien me dice, mi ubicación es otra, no la de cumbre, entonces, ¿de dónde están? ¿No? Primero vayan grabando esa captura. ¿Están? ¿Lo subieron? ¿Se pudo? ¿Sí se pudo? Ya. La de cumbre tenía que estar en la carpeta docente, ¿cierto? Y la de Holti tenía que estar directo en mi unidad. Aquí debería estar la de Holti y estar compartida con quienes. La dirección de Colpin. ¿Ya? Y tiene que compartirla con sus compañeros, ¿no? Por eso las dos direcciones. La fachada, que es la que estamos ahorita viendo, ¿ya? Y la otra que va a ser la, cómo llegar a esa dirección, ¿no?
está, buen día. Le damos a enviar. Ahora, ¿cómo le vamos a indicar? ¿Cómo llegamos a esa dirección? ¿No? El punto de referencia donde estamos actualmente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo capturó? ¿Lo captura? ¿Le da? ¿Ya? ¿Qué está haciendo? ¿Ya buscó la dirección? Nuevamente busca la dirección. Ya, está bien, ahora, muy bien. Ahora tenemos que, ya. Tenemos que indicarle cómo llegar a esa dirección, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Qué está haciendo? Ya. Muy bien, le damos indicaciones. ¿Qué más tenemos que decir? ¿De dónde quiero? ¿Ya? Le digo tu ubicación. ¿Permiten? ¿Ya? Entonces, esa sería. Ajá. ¿Ya? Entonces, desde mi ubicación. Estoy actualmente acá. Ya le voy a decir cómo llegar a través de. ¿Qué cosa? A través de caminando, dice, ¿no? Ya, entonces a través de caminando lo puedo hacer a través de estos puntitos así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiempo voy a tardar hasta allá? ¿Mm? 11. Depende, dice. Ah, porque es muy tarde, ¿no? Termina más lento. Ya, mentira. A todos debe de salirle similar la referencia, ¿no? ¿De qué tiempo va a tardar hasta allá? Ya, pues en el caso dice que va a tardar, por ejemplo, acá, 8 minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿A todo dice igual allá 12? Es porque. ¿Ya? Capturamos esa referencia. Entonces, si yo le digo en un examen, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar de la ubicación, vamos a suponer, de acá de Cumbre a lo que es el estadio Tahuiche Vive? ¿No? Entonces, acá te agarran y le dicen de dónde a dónde, ¿no? Primero capturen esta imagen y si quieren hacer más pruebas, entonces ya le dan la referencia ahí, ¿no? Capturamos la imagen. ¿Qué pasó? ¿Ya la capturó? ¿Ya la pegó? Péguenla y compártala también con su compañero, ¿no?
por eso no verme de noche. Y a ver, ¿qué pasó? Ahí. Está viajando por el mundo, dice, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué? Sí. No, pero es que algunos, supuestamente uno camina más rápido. ¿Sí? Por eso a la niña le salió 12, 13. Por el correo electrónico. Yo lo hago aquí, se hace el culo, ¿eh? Pasa. Claro, por eso, dependiendo de cómo quiere llegar a pie, bicicleta, transporte público o a través de en avión, digamos. En avión siempre y cuando usted va a viajar a otro país, ¿no? Más lejos. ¿Qué dice? Sí, igual lo comparte. ¿Este? Ya, el otro, ¿con quién lo compartieron? Con su compañero. Ya esta dirección lo comparten conmigo. Lo suben a la carpeta docente. ¿Ya están? Otra ubicación, otra referencia
de ubicación, ya ustedes deciden de dónde, de qué lugar a qué lugar. Si ustedes dicen, yo quiero de mi casa, por ejemplo, llegar a una ubicación específica, ¿no? ¿Ya? Y eso igual lo suben a la plataforma, a su correo, y lo comparten en la carpeta 12, ¿no? Cualquier ubicación. ¿Ya? O punto de referencia. La carpeta docente, ahí lo graba, ¿no? Aquí lo graba, directo. ¿Ya lo compartió? Ok. Bien, jóvenes, hasta ahí dudas, preguntas, consultas. Los que están en Zoom, a ver, ¿quiénes son? Excel, Gabriel, Báñez, Matías, Laura. Y Yesenia, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan, preguntas? Hija, no. No, ninguna. Ok, entonces ahí quedamos. Le grabo la clase, se la paso para que ustedes la puedan repasar. Se la paso al grupo. ¿Ya? No olviden cerrar su cuenta de correo electrónico porque todo esto ha quedado registrado en las ubicaciones donde hemos ido, ¿no? ¿Ya? Entonces acá cierran su cuenta de correo y ahí vamos a quedar registrados.